Una moto que tuvo su origen gracias a la competencia y que originalmente no se tenía planeado su incorporación, pero gracias al éxito de la Hero Honda CBZ, se pudo apreciar que sí existía demanda para las motocicletas de baja cilindrada pero de altas prestaciones, por lo que se inició este proyecto, y a lo largo de todos los años que la NS200 ha sido producida, se han encontrado ciertas fallas reiteradas en diversas partes del mundo, como con el tablero, que presenta varias fallas desde ser inexacto hasta no prender en ocasiones, cosa que pues llegan a asociar con la temperatura externa y la calidad de este componente, pero supuestamente sería solo una de las pequeñas fallas que tiene esta moto. ¿Esto será cierto? Vamos a checarlo. ¡El de la moto no estaba volando! ¡Qué rico se siente este motor! Pero ahorita no vamos a hablar de las cosas buenas, sino de acá a lo peor de la NS. Así, lo que más me desagrada, lo que no me gustó, lo que digo ¡pinche NS! Básicamente, mira, se activa la cámara de... ¡Ay, ya, ya, se movió la cámara! Es que, bueno, es entre las cosas que las que no me gusta la NS. Ahora sí, empecemos. Ahora sí, chicos, las cosas malas de la NS, la verdad es de que yo sé que aquí van a salir sus haters y sus fanboys también, o sea, por ambas partes. Hay que reconocerlo así, la moto no es perfecta, la moto, ninguna moto es perfecta al 100. Creo que me faltó decir, miren, el otro, que algo bueno era el precio. De las cosas que no me gustaron para nada, para empezar, es la iluminación, la iluminación de esta NS, y estoy agarrando un modelo 2023. No, la iluminación es totalmente halógena. Totalmente halógena. Y la verdad es que estamos en tiempos de lluvias. Si no tan ver el cielo, al menos ahorita estoy huyendo de la lluvia, porque lleva para allá, pero ya vi que allá empezaron a caer unas gotitas, así que mejor voy de regreso. La moto no ilumina nada en lluvias, el foco halógeno que tiene, o sea, es una burla casi. Yo sé que hay más motos que tienen iluminación halógena y no está chido. Digo, la moto no es precisamente barata. Yo sé que lo que más que nada vas a pagar en esta moto, y si compras esta moto es por el motor, pero la verdad es que la iluminación halógena no, para nada, no me gusta. Ilumina muy poquito. Siento que ya por lo que estás pagando, pues sí, pues ya podría ya traer una iluminación decente, una iluminación LED buena para ciudad, para que termine de ser totalmente buena para ciudad. Pero sí, esa iluminación es muy pobre. Y he visto que la mayoría de banda que trae la NS es algo que las primeras cosas que hace, cambiarle la iluminación, cambiar el foco por uno de LED, porque de lo contrario arriesgan su seguridad a que porque no pueden ver lo que adelante, y lloviendo de plano no ves ni madres, y eso es algo lamentable. Creo que es lo peor de la NS. Bueno, una de las dos cosas peores. Creo que la siguiente cosa peor es un tanto ajena a la moto. Lamentablemente, lo que es la NS encabeza el top 10 de motos más robadas en México. Y si bien eso es algo no propio de la moto, pues sí es algo un poquito feo tener que cuando la vas a dejar, la tienes que dejar. En mi caso, yo la dejo con doble candado de disco al frente, atrás, y candado de acelerador. Y esto, cada vez que me bajo de la moto y la dejo, ¿por qué? Porque no me quiero arriesgar a que me la roben. También, obviamente, la moto está asegurada por cualquier caso, precisamente por si la roban. Pero creo que de las motos que, pusiera sincero, pues andas más al tiro de cualquier persona que se te acerque, porque uno ya no sabe cómo es en la ciudad, ya saben cómo es la rata, que se caracterizan por hacer lo imposible posible, y pues mejor ni arriesgarle, ¿no? Pero como dije, eso no es tanto de la moto, eso es más que nada como, pues bueno, de las personas amantes de lo ajeno.
esperando. Y vamos a ver la velocidad de la NS. Qué divertido es eso. Mira, vamos a ver, entre las cosas malas que vamos a encontrar, sí, tiene muy buena velocidad la NS, pero quiero que chequen, espero que se alcance a ver la diferencia, cómo parte la diferencia del odómetro que trae la moto al GPS. Para que vean cómo a partir de los 70 kilómetros la moto incrementa un buen y sigue incrementando la velocidad de la moto, pero no como lo dice el odómetro. Espero que hayan alcanzado a ver, si no, pues igual se los voy a reportar. ¡Ah, su madre! Vamos a bajar a la velocidad porque trémulas me resbalo fácil y aquí no quiero partirme mi madre, ¿no? Básicamente. Y bueno, básicamente es lo que les digo. Una de las cosas que no me gustaron definitivamente es eso del odómetro. No nomás que, vean, el odómetro mixto se me hace detestable ahorita de la moto. No me gusta, siendo sincero. Yo creo que es de las peores cosas porque vemos otros odómetros de otras motos de la misma gama y vemos que, y cercano al mismo precio, y vemos que es totalmente digital. Y no, esta sigue conservando un odómetro mixto. Y eso... pues no es tan sexy de la moto, no es tan bonito, no es tan agradable. Y aparte de todo, que tampoco es tan exacto. Bueno, de por sí los odómetros de este tipo de motos y de este tipo de vehículos de bajas cilindradas tienen a tener hasta 20 kilómetros por hora de más, tienen a marcar de más eso. Y luego en un odómetro mixto, pues bueno, la exactitud no es lo suyo. No creo que sea tan genial. Son las llantas con las que sale. La verdad, esto entra en muchas motos, no nada más en la NS, obviamente. Hay muchas motos con llantas deficientes que salen de agencia, lamentablemente. Y pues así pues hay que decirlo, ¿no? Hay motos que sí te salen con buenas llantas. Por ejemplo, la 310RR y la de. Y en el caso de la de Stefo Moto, también la SR, si no me equivoco, salen con buenas llantas, salen con llantas Michelin. Si no me equivoco, la de CF Moto también. Así que esas serían las cosas que a mí no me gustan. Siendo ceros que no me gusta de la moto, no creo que sea lo mejor. Sinceramente creo que es lo peor de la moto. Aunque hay que decirlo así, son detalles, ¿eh? No quiere decir que, ay, la moto ya no vale la pena por eso. No, la moto es... No estoy diciendo eso nos esperemos al review. Pero simplemente creo que son los detalles más notables de la moto, sin considerar otra cosa. La iluminación, la delincuencia, el odómetro y las llantas. O sea, tal vez no sean muchas cosas, pero al menos eso es lo peor de esta moto. Y detalles, un extra. Constantemente van mejorando el desempeño de la NS. O sea, el trabajo del motor, el ensamble, todo ese tipo de cosas. Por lo que yo te recomiendo que si puedes, si estás de tus posibilidades, que entre las cosas que también no me gustan y que me gustan a la vez, es si puedes... no te compres una NS usada, cómprate una nueva. ¿Por qué? Porque, no sé, detalles que trajo hace tres años, actualmente tal vez ya no los tenga. Muy probablemente ya los arreglaron porque van mejorando cada año. Pero
Te compras la del año hace dos años, pues vas a conservar los detalles de hace dos años. Si te compras la del año, pues ya es muy probable que ya hayan solucionado esos problemas. Así que eso es malo, es bueno. ¿Tú qué me dices? Nos vemos en el siguiente video, donde verás la review de esta moto. Bye.